Bueno, a mí me tocó, digamos, sistematizar un poco la experiencia de la MASI y la llegada en el país. Un año hasta abril-mayo, que se cerró la investigación. El registro un poco de las acciones que se están dando en el país bajo las condiciones en que llegó la misión, bajo las expectativas ciudadanas que quería una SISI, ¿verdad? Y se logró, bueno, una misión de la OEA, las expectativas de la duda sobre qué podía ir haciendo la misión, un poco recopilar cómo ha ido la sistematización en el nuevo andamiaje jurídico en materia del circuito anticorrupción en el país, las primeras condenas en las que he apoyado en el caso del Seguro Social, faltan muchas más acciones. Y creo que algunas de los hallazgos en esto es, digamos, las batallas que ha empezado a librar la misión en cuanto a las incomodidades que está generando en algunos sectores de las élites de poder del país, sobre su trabajo, que recién tiene un año, pero que ya se mira que hay como incomodidades en determinados sectores y la percepción ciudadana que tiene. Para mí lo relevante es cómo la ciudadanía ha identificado claramente quiénes son los aliados y quiénes son, por decirlo ellos así, los enemigos o los opositores a la misión. Vemos que dentro de sus hallazgos hace un fuerte señalamiento, si podemos emplear ese término, entre los políticos y los líderes de los carteles del narcotráfico. Bueno, es uno de los casos que la misión identificó, ¿verdad? Dentro del gran caso, para ellos el gran caso de corrupción, que es el financiamiento en la política a raíz de las declaraciones del cachiro de Vilionel Rivera Maradiaga y los nexos, ¿verdad?, presuntos entre este financiamiento y un expresidente y toda la red que eso trae, que está en el testimonio de Vilionel. ¿No se consideró en esta investigación lo que ha manifestado la DEA, lo que manifestó el capitán Orellana, que para la DEA el hermano del presidente Juan Orlando también es de interés para ellos? Bueno, primero, el registro que se hace del trabajo de la misión, si usted lo ve, todo está sustentado en un registro, digamos, en el caso del cachiro y el caso del presidente Lobo, es una posición que la misión como tal anunció. Entonces yo registro lo que ha identificado la misión, hasta el cierre que hubo de la investigación. Lo que pueda salir después, como el caso del capitán y de todo, en tanto no haya una posición oficial de los entes institucionales de que lo asumen para una investigación, sigue siendo un caso de la denuncia de los medios, pero que todavía no llega al alcance del nivel institucional. Y nosotros lo que estamos es sistematizando qué cosas son las que están en la agenda. Seguramente ese caso, ¿verdad?, cuando la misión anuncie, ¿verdad?, o el mismo Ministerio Público, que va a ser un caso de interés de las instituciones del Estado de Honduras, va a salir consignado en un documento oficial, porque así hay algo que tiene la investigación, Marvin, es que tiene que contrastarse el dato con el hecho y todo tiene que ser sustentado. Sí, porque de igual manera se mencionan, los contratos que sí firmaron los cachiros con la administración anterior, como los nexos que hay en el Partido Nacional con los jefes de los carteles en Occidente, los Valle con el hermano del mandatario, por ejemplo. Pero eso, digamos, todavía la misión no lo ha anunciado. Entonces, obviamente, yo creo que el gran caso, por eso ellos están identificando como esa línea del testimonio del cachiro del financiamiento electoral para campañas, me imagino yo, que cuando ellos están conformando el caso, que están pidiendo la información a Estados Unidos, que el Ministerio Público está haciendo y que se ha instalado la UFECID para eso, yo me imagino que de ese caso, si ellos encuentran, se van a desligar otra serie de cosas que solo nos permite, como digamos, avistar los grandes nexos del financiamiento de narcopolítica en campañas, que era una duda, que era una sospecha, pero que en un testimonio ante un tribunal federal estadounidense, uno de los implicados dio, y que eso abre un proceso de investigación en el país para determinar los nexos o los ilícitos, ¿verdad? Pero ahí vamos a nosotros vamos a trabajar con información oficial institucional al respecto. Muchísimas gracias, licenciada. A usted, mucho gusto. Telma Mejía.